Largaron el premio sublimación. Segundo turno. Sale decididamente a hacer la delantera. Los tramos iniciales por el centro de la pista el número 6. Se tira de ventaja sobre el 5. Que por dentro va decididamente en busca de vanguardia. En pareja pasa a comandar. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 8. Este viene precediendo al 12. En la quinta ubicación viene corriendo el 1 a medio cuerpo el 16. Los competidores van en busca llave. La señal indicatoria de los 1000 metros. Sin variantes, siempre como puntero el 5 que enseña el camino. Dos largo de ventaja sobre el número 6. A la tercera ubicación viene corriendo el 8. Más abierto, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el 16. Dejando la quinta ubicación el 12. Este viene precediendo el 15, al 4. Desde el fondo gana terreno el 10. El mitad de codo siempre como puntero. El 5 en la vanguardia en su busca, el 6 y el 16. A la cuarta ubicación viene corriendo el 8, este viene perseguiendo al 10 que viene ganando terreno por dentro, el 12, el 15, el 4. Enfrenta a los competidores, la señora indicatoria de los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace el restante con lucha delantera, cabeza a cabeza, abierto domina el 16, saca pequeña ventaja sobre el número 5, viene ganando terreno por el centro de la pista, el número 10 por dentro viene corriendo, el 6 descuentan los últimos 220 metros Paldico el, el 16 enseña el camino con ventaja sobre el 5 y viene ganando terreno rápidamente el 10 que lo viene parando. Descuentra los últimos 120 metros Paldico domina el 10, estira ventaja sobre el 16 a varios cuerpos el número 5. Últimos 50 metros Paldico con Kevin Vanegas. se impone el 10, dos cuerpos de ventaja sobre el 16. Tercero el 5, cuarto el 2. Cruzaron el disco.